Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo el mazo de Pancho Villa, ni más ni menos, que nos trae una Boros Control que me ha parecido una auténtica genialidad. Este mazo, espero que obtengamos buenos resultados con él, porque realmente el mazo me parece genial, me parece maravilloso. Es una Boros Control. ¿Cuántas veces habéis visto una Boros Control? Nunca. Bueno, a lo mejor alguna, pero en general, un mazo muy extraño. Y miras las piezas y dices, joder, todo cuadra, todo encaja, está muy bien, ¿no? ¿Cuál es la carta principal del mazo? Esta, Alegría de los Forajidos. Es una carta random, una mítica del Trono del Rey que nadie ha jugado nunca, en construido al menos, o al menos no se ha visto nunca en un mazo que haya obtenido un buen resultado en nada. Y que, bueno, sin duda, siempre ha parecido que esta carta tenía potencial de ser buena, de ser jugable y tal, pero no, realmente nunca nadie la ha visto jugar, ¿no? ¿Qué es lo que hace esta carta? Dice literalmente, al comienzo de tu mantenimiento, eliges una opción al azar de las tres que hay, ¿no? La primera. Pones una criatura 3-1 con arrollar y prisa. La segunda, pones un 2-1 con vínculo vital y prisa. Y la tercera, pones un 1-2 con prisa. Todas tienen prisa, ¿vale? Las tres formas de esta carta tienen prisa. O sea, primer turno que la juegas no hace nada, pero al comienzo de tu próximo mantenimiento ya pones un bicho que tiene prisa. Por tanto, es como si hubieses jugado un bicho el turno anterior y al siguiente ya puede atacar, ¿no? Digamos, puede ser un 3-1 arrollar, un 2-1 vínculo vital. O un 1-2 que dice que cuando esta criatura entra al juego, hace un daño a cualquier objetivo. Yo creo que el problema de estas habilidades, de esta habilidad, es que es aleatoria. Y entonces nunca vas a tener exactamente lo que necesites, ¿no? A lo mejor no querías un 3-1 arrollar, no querías un 2-1 vínculo vital. Querías el que cuando entra en juego hace un daño a cualquier objetivo, o al revés. Entonces, nunca vas a recibir exactamente lo que necesites. Ese es uno de los problemas. Pero también es cierto que es un flujo constante de criaturas todos los turnos. Y estoy pensando que con dos alegrías de los forajidos la cosa empieza a molar mucho, ¿no? Bueno, el caso es que la carta es un poco meh por ese motivo, porque tarda un turno en empezar a hacer efecto. Porque en el fondo, poner un 2-1, por ejemplo, en el quinto turno, pues tampoco va a cambiar nada. Pero la cuestión es que es un flujo. Es un flujo constante a largo plazo. ¿Qué es lo que haces? Alargar el plazo con un mazo de control, ¿vale? ¿Y entonces qué lleva para alargar el plazo? Pues lleva muchos elementos típicos de los mazos de control, como puede ser Nacimiento de Meletis, ventaja de cartas, pone un muro 0-4, ganas vidas, perfecto. Féretro de cristal, removal barato y eficiente para ganar las monoreds en Best of One en Magic Arena. Fuego, dragón, abrasador, lo mismo. Esto además exilia Anax, por ejemplo, ¿vale? Y entonces, Anax es un problema para este mazo, para muchos mazos. Bueno, pues con fuego, dragón, abrasador puedes exiliar Anax lo mismo que con el féretro de cristal y no volverían, ¿no? Dos golpes de justicia. De momento, las tres cartas que hemos mencionado son removal barato, removal eficiente para matar criaturas pequeñas del rival 1 y el golpe de justicia pequeñas o no tan pequeñas, ¿no? Vale. Eso es el coste 2. Además lleva una copia random de Alba de Esperanza, que siempre que ganas vida puedes pagar 2 y robas carta. Lo lleva porque este mazo tiene muchas formas de ganar vidas. Ojo, la Alegría de los Forajidos, uno de sus modos pone un 2-1 vínculo vital, ¿no? Entonces, una forma de ganar vidas. Pero hay más formas de ganar vidas en este mazo y por eso lleva Alba de Esperanza. Aparte de que el Alba de Esperanza por sí mismo, si la partida es larga y tienes mana suficiente, pues al final es un flujo constante también de tokens, ¿no? Ahora veremos por qué quiere tokens, esperamos. Lo voy a decir ya porque os lo podéis imaginar. Lleva una copia de Visitación Divina que bien podrían ser dos copias con todos los tokens que pone este mazo. No sabéis la cantidad de mazos del suscriptor que recibo que llevan Visitación Divina. No exagero si digo que como el 25% de los mazos llevan Visitación Divina. Bueno, en este caso está más que justificado. Es una copia random, pero pensad que esto pone tokens. O sea, son 4-4 lo que pones, ¿vale? Y esto también pone tokens. Entonces, bueno, me parece justo una copia de Visitación Divina. Me parece que es muy sinérgico con este mazo. No va a estorbar tanto. Vale, el coste 3. Llevamos un Heliod Corona Solar. ¿Por qué? Porque este mazo tiene bastantes formas de ganar vidas. Además, por sí mismo, el Heliod da vínculo vital. Además, se convierte en un 5-5. ¿De acuerdo? Cuando tienes devoción 5 por el color blanco. Y este mazo tiene mucha devoción porque tiene muchos permanentes que se quedan en mesa. Féretro de cristal. Bueno, Nacimiento de Melendi, aunque solo sea momentáneamente. Lleva tres copias de Luz de Destierro también, el Alba de Esperanza, la Visitación Divina, la Alegría de los Forajidos. Sigo y sigo y sigo y lleva muchas cartas que dejan devoción en mesa, se quedan en mesa. Lleva también tres copias de Gideon, que se convierte en una criatura 4-4 indestructible. Es una muy buena win condition contra control, sobre todo. Contra agro es peor, lógicamente, pero contra control es muy buena win condition. Me he saltado la formación inquebrantable random que lleva, pero es porque como es un mazo que puede poner muchas criaturas a largo plazo, muchos tokens, pues al final aprovechas la formación inquebrantable.
lleva 4 clarín ensordecedor, no solamente para matar criaturas pequeñas del rival y hacer 3 daños, sino para dar vínculo vital a las tuyas. Podría ser una opción. Lleva una copia de oportunidad para la gloria que la veo muy graciosa, pero tampoco la veo... Yo la quitaría de este mazo. Él me dirá, no, no, pero es que piensa que con la herida de los forajidos es otro token más que vas a poner el turno siguiente, otro ataque más. Y es un turno extra en general para todo, ¿no? Y bueno, a lo mejor me la justifica de esa manera y tal. Y es cierto que algunas partidas te va a dar. Pero va a haber otras partidas en las cuales la tienes en mano y dices, pues no tengo bichos, pues tengo esta carta en mano que no hace nada. También te va a ocurrir eso en otras situaciones. Lleva más removal. Se llama mucho removal, ojo, ¿eh? 4 clarines, un montón de removals pequeños. Y 4 rasgar el cielo también, ¿no? Pensad una cosa que estos removals no te matan al Gideon y te pueden matar los tokens de Alegría de los Forajidos, pero al siguiente turno, Alegría de los Forajidos vuelve a poner un token con prisa, ¿vale? Entonces no te afectan tanto estos removals. Tampoco matan el Elliot. De hecho, yo llevaría 2 Elliot en este mazo. Creo que podrían ir bastante bien. Vale, luego lleva una copia de Caballero del Amanecer, que por cierto es un montón de devoción para Elliot. Es un 4-6 vigilancia, es un pinazo, y además destruye cualquier permanente cuando entra en juego que no sea tierra. Eso está guay, puedes destruir un permanente del oponente que te moleste, o puedes destruirte un permanente tuyo incluso, para poner un 3-3 y meter más presión. Es una opción, ¿vale? Y luego una copia de Elspeth Vence la Muerte. Seguramente también intentaré llevar por lo menos 2 o 3 copias de Elspeth Vence la Muerte, porque... tiene sinergia con esto. Si esto te lo contrarrestan o te lo descartan de la mano o lo que sea, pues con no, esto no lo puedo recuperar con la experiencia de la muerte, no he dicho nada, no me hagáis caso. Pero puedes pensar en los Planeswalkers que llevas, puedes pensar en... Uy, la verdad es que tampoco llevas tantas criaturas para recuperar. Vale, vale. Estaba hablando... A ver, no conozco el mazo tan bien como para decirlo así con tanta solvencia y he dicho algo que a lo mejor es cierto. No es tan bueno el experiencia de la muerte en este mazo, por eso con una copia es suficiente. Cierto. Tiene razón. Vale, y las tierras que lleva, parece que están todas, porque lleva las 8 tierras dobles buenas que tenemos rojas blancas, un castillo de Monte Ascua para dopar a todos los tokens que genera este mazo, y 3 castillos del Valle de Ardén para poner más tokens, ¿no? Ya digo, yo creo que la segunda visitación divina podría ser graciosa, y el segundo Elliot también. Sí, 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 yo intentaría hacer huequecillo para eso, y en cambio, quitaría la oportunidad para la gloria, y quizás quitaría un clarín, podría ser... O un removal de los pequeñitos, o el alba de esperanza quizás. Pero bueno, se podría retocar. ¿Cuántas tierras llevas? Por cierto, no me he fijado. 25 tierras. Creo que son suficientes. 25 tierras más 4 nacimientos de Melendi deberían ser suficientes. Bueno, ya digo, el listado me parece una pasada. Como siempre, os lo voy a dejar debajo del vídeo en la descripción para que lo podáis exportar a Magic Arena y probarlo. Y me parece sublime. Vamos a por las partidas. Vamos a ver qué tal se nos dan estas partidas. Vamos a jugarlo. Y deseadme suerte. Me conformo con ganar alguna. Siempre con estos mazos del suscriptor, como son mazos generalmente que no he jugado nunca, mazos que a veces la gente me manda, solamente me ha mandado la idea feliz y no los ha jugado nunca. Yo creo que aquí se nota que Pancho sí que lo ha testeado este mazo, sí que lo ha pulido, sí que le ha dado mil vueltas, porque lleva un núcleo muy claro de cartas muy sinérgicas y luego lleva una o dos copias random de algunas cartas que siguen aportando algo a la estrategia de una u otra manera. Se nota que lo ha trabajado, ¿vale? Que parece que no es casualidad. Vale. No. Uf. No entiendo nada. Venga, me voy a quedar la mano de 6. Me voy a quedar la mano de 6. Vamos a quitar la carta más cara. Bueno, no, vamos a quitar un Gideon, que de dónde vas con 2 Gideon, muchacho. Espero que robemos... una tercera tierra al menos, o una montaña, estaría guay, si es montaña mejor. Vale, mazo de gato y horno. No empezamos bien, no son buenas noticias yo creo. Vale, creo que hemos tenido un poquito de mala suerte con esta primera mano que hemos hecho en Mulligan, la segunda mano tampoco era buena. Y él sale con 2 gatos, bueno, mientras no haya horno... puede ser una mano negra agresiva simplemente, o una mano negra de devoción, ahora lo vamos a ver. Bueno, al menos se ha salido la tercera tierra y es roja. ¿Qué queremos? Más tierras, supongo, ¿no? ¿De qué nos sirve un Elliot que no podamos aprovechar? De todas maneras, si robásemos tierra y él no tiene horno, con rasgar el cielo hacemos una buena masacre, ¿no? Toquemos madera. Gutter Bombs, ¿vale? O sea, cloraba huesos. ¡Ah! No ha salido tierra. Mira que la necesitábamos esa tierra. Obviamente hay que hacer nacimiento de Melendi. Buscamos una llanurita. Jugamos esa llanurita, vamos a pasar el turno, y lo bueno es que tenemos un removal instantáneo, por si ocurriese cualquier cosa peligrosa, y luego la ira para el siguiente turno. Decimos ira, por cierto, pues si alguien no lo supiese, porque esta carta proviene o recuerda a la mítica y legendaria Ira de Dios.
Vale, aquí lo que ha hecho él es lo que se llama sobreextenderse. Es decir, ha jugado demasiadas criaturas, por tanto, ahora cuando le tiremos la ira, vamos a obtener muchísima ventaja de cartas. Vale, a lo mejor a partir de aquí, si no tiene horno, podríamos incluso llegar a ganar la partida. El horno nos puede fastidiar. Bueno, pero tenemos luz de destierro, ¿vale? Para ese horno. ¡No! No me lo creo. Si tiene otro, hemos perdido, ¿vale? Tiene dos cartas en mano. Esto convendría exiliarlo, porque siempre que gana vida lo regresa a su mano. Entonces voy a exiliarlo. Me lo voy a quitar de en medio. Pero me quiero quedar enderezado para poder hacer golpe de justicia. Esa es la idea. Wow, esta carta me gusta, ¿eh? Yo algún mazo que he traído aquí al canal la he propuesto como una posibilidad para mazos mononegros, mazos monoverdes o mazos Golgaris. Vale, juega eso como criatura. Obviamente no podemos matarlo con golpe de justicia, por cierto. Tenemos otro Rasgar del Cielo. Bueno, nos vemos obligados a girarnos completamente. A ver, nos quedan 4 vidas. Podríamos incluso dejarlo vivo, pero no. Podríamos haber jugado al Gideon y dejarlo enderezar el golpe de justicia. Pero no quiero bajar a 2 vidas porque tiene gatos y tendrá hornos, ¿no? Entonces. Y de hecho tendrá el bajo mercante Golgari, también lo tendrá. Un problema que tenga estas tierras. Vale, otro bicho que a lo mejor no podemos matar. Venga, es un buen momento para el Gideon. Jugamos tierra girada. Pasamos turno. Y a lo mejor matamos el... Se me ha olvidado subir el contador de lealtad al Gideon. Fallo mío. No he activado la habilidad del Gideon. Como no podía atacar, se me ha olvidado. Vale, nos exilia las cartas. No hay problema. Yo creo que lo vamos a matar. Es que tiene gatos, ¿no? No podemos dejarlo vivo. A ver si robamos alguna buena carta. Porque él, ya digo, tiene un flujo ahora de cartas con los castillos de Nimbo Oscuro que es lo que nos va a costar la partida, seguramente. Bueno. Bueno. No está mal, tenemos tokens para poder chumbloquear cosas. Dos Rasgar del Cielo, formación inquebrantable y un Gideon que va a empezar a pegar. Ya sé que está muy complicado, pero no está imposible en absoluto. Eso es un problemilla. Si lo matamos con Rasgar del Cielo va a robar una carta. Bueno, pondremos token. Ah, lo podemos hacer indestructible con el Gideon, ahora que lo pienso. Lo hacemos indestructible, tiramos Rasgar del Cielo y atacamos. ¿Qué tiene? Tiene un algo. Se ha iluminado su mano, creo. Nos mata el Gideon. El Gideon es indestructible también. Aquí ha metido la pata, pobrecillo. El Gideon es indestructible. Al igual que mi token. Teníamos que matar a ese bicho. Aunque robe el carta, podría tirar formación inquebrantable. Y así se me quedan enderezados por si juega un bicho con prisa. Voy a tirar la formación inquebrantable. Tiro formación inquebrantable ahora porque seguramente el siguiente turno me tenga que girar entero y no puedo tirar tampoco la formación inquebrantable. Vale. Aquí paga 2 vidas, baja a 4. ¡Ojo! Vale. ¿Hemos ganado? ¡Hemos ganado! ¡Partidaza increíble! ¡Qué partidaza! ¡Ha sido buenísima! ¡Qué remontada! ¡Qué sangre fría! Hemos tenido suerte que no ha robado ningún horno, ¿eh? Bueno, vamos a ver si en esta partida nos sale el encantamiento de poner tokens, porque al final es de lo que va este mazo y estaría guay que nos saliese, para ver su funcionamiento, ver si realmente es una carta que es tan mala como pensamos o si tiene algún realmente potencial de convertirse incluso en una carta competitiva, ¿por qué no? Si lleva a su lado una serie de cartas como las que lleva este mazo, sinérgicas con ella, ¿no? Que aportan calidad al juntarse. Vale, no tenemos el encantamiento en mano, como estaba comentando, a pesar de que llevamos 4 copias.
pero la mano está bien, porque tenemos removal. Ya digo, la formación inquebrantable me sobra un poco. ¿Veis? Es que no sé si el encantamiento en una sola vez, ¿no? Pero todavía, pero removal tenemos. Este mazo lleva demasiado removal y luego lleva algunas cartas random como formación inquebrantable que creo que no son necesarias, que el mazo no las necesita para nada, ¿no? Vale, pues el oponente tiene un clarín que va a poder jugar el turno siguiente. Vale. Bueno, la buena noticia es que tenemos un clarín que vamos a matar todas sus criaturas. Espero que no haga un Anax ahora, porque si hace Anax... Vale, perfecto. Perfecto. Es de lo mejor que nos podía pasar, ¿vale? Otro ladrón de los ricos. No, no puede ser. Nos lo acaban de exiliar. Queríamos jugarla. Qué mal. Vale, dos escupeplazas. No importa, porque al tener doble clarín... Al tener doble clarín vamos a poder matarlos también, de nuevo. Y luego ya sí que tenemos una luz del destierro para su siguiente removal. Venga, juega más criaturas. Juega otra. ¡Oh, sí, nena, sí! Por fin lo tenemos. Ah, venga, los dos bichos fuera. Tenemos 11 vidas. Sabéis que esto pone tokens con vínculo vital, ¿verdad? A ver si tenemos un poquito de suerte y los podemos poner en juego. Vamos a ver si podemos sacar también partido a esta formación inquebrantable, con la cual tengo mis dudas, ¿no? ¡Ojo! Solo daños a oponentes o permanentes del oponente. Es decir, si le hago justicia para la gloria... Golpe de justicia, él a sí mismo se hace 2. Si fuese a mí me haría 4, pero al mismo a sí mismo se hace 2 de daño. Hay que matarlo, yo creo, ese bicho. Vamos a matarlo. Vale, sí, ¿qué le vamos a hacer? Nos hace 4, le quedan 0 cartas en mano. Y bueno, a lo mejor hemos ganado la partida, pero solo porque hemos jugado 2 clarines y una luz de destierro. No me lo puedo creer. Joder, es una de las pocas cartas que realmente nos puede poner en problemas, porque vuelve del cementerio. Venga, va, alegría de los frágidos. Espero que nos dé criatura con vínculo vital, porque esto vuelve y además vuelve más grande que antes. Necesitamos criatura con vínculo vital. Le quedan otras 4 cartas en el cementerio. O sea, lo podría devolver otra vez. Vale, montaña y escupebrasas. Vale, escupebrasas no es mucho problema. Poner 1-2 que pega tiros. Matamos ese... Oh, qué buen top deck. Ahí hemos tenido un poquito de suerte, sí. Ya era hora, ¿verdad? Vale, pero nos quedan 4 vidas. 4 vidas contra una monored es como decir, has perdido, chato. Qué pena que no nos llega el maná para hacer el castillo del Valle de Arden. Y poner ya un tokencito más. Venga, danos el vínculo vital, por favor. No juega nada, se lo queda en mano. Vínculo vital. Es el 2-1 el que tiene vínculo vital. Sí, hemos ganado. Qué buena partida, qué buena partida. Muy buena partida. Esta sí que ha salido guay. Bueno, os comento, estoy teniendo problemas de conexión. Se me está cortando la conexión. Y de hecho ha habido un par de partidas que... a mitad de partida se me ha caído y cuando he vuelto ya había perdido la partida, así que porque ha tardado varios minutos en recuperarla. No sé qué me está pasando, justo y me pongo a grabar y ¡zas! Bueno, también es cierto que estoy grabando todo el día, entonces es normal que alguna vez pierda la conexión. Pero no, la verdad es que normalmente no me ocurre, no me voy a quejar demasiado, llevaba ya mucho tiempo sin pasarme nada parecido. Venga, juguemos otra partida más. Es posible que sea la última partida porque al final se me ha eternizado esto. Llevo como una hora grabando este vídeo debido a los cortes. Y no he podido jugar realmente muchas partidas. Enteras, 2 partidas. Nada más. Así que va a ser esta la tercera y última que grabemos. Aunque digo, llevo ya más de una hora grabando esto. Vale, un poco la mano de siempre, ¿no? O sea, con este mazo que es... Removals, mucho removal. Azul blanca de control. Estos Gideons son muy buenos. Estos Gideons pueden ser la clave de la partida. Más que nada porque el resto de las cartas de mi mano, pues no hacen nada. Vale, subimos el contador de lealtad de Gideon Jura, de Gideon Blackblade.
Obviamente no me voy a gastar la luz del destierro en el muro 04. Pero que no se me olvide subir el contador del altar, que puede ser bastante bueno contra él. Bueno, nos hemos quedado atascadillos en tres tierras. No tenemos el encantamiento clave del mazo. Y él, wow, fijaos la cantidad de cartas que tiene en mano. Gana dos vidillas. Luz del destierro, sabíamos que era algo que podía pasar. Aquí tenemos la opción de jugar otro Gideon. Y ya está. Tierra, está bien. O jugar Luz del destierro. Lo que va a hacer es jugar el segundo Gideon, dado que no tiene sentido tener dos Gideons, ¿vale? Son legendarios. Y me guardo la luz del destierro para otra cosa más importante. Vale, como por ejemplo, pues un arconte. Creo que es un buen momento para tirar la ira. Ojo, la ira es importante para matar su posible surcadora de sueños. Ahora que lo pienso. Si tiene una surcadora de sueños... Espérate, ¿robo carta? Sí. Robo carta. Voy a jugarla porque tenemos 4 rasgar el cielo. Y él no tiene 4 surcadoras. Y es que robamos carta con el Gideon. Es un buen combo. No muere tu bicho. Y robas carta. Vamos a hacerlo así, sí. Si él ahora se girase para una surcadora de sueños, estaríamos en un pequeño problema. Bueno, la podemos matar con doble clarín, ¿eh? Ahora él se vence a la muerte. Tercer Gideon. Pues adelante. O sea, el Gideon es muy bueno contra azul blanca de control, pero como podéis ver, tiene herramientas para contrarrestarte. Tendría que ponernos a sacar juego quizás la alegría de los... No puede ser. La alegría de los forajidos, quizás. Vale, ahora va a recuperar el arconte. Va a poner el arconte en juego, gratis. Va a tener todo este maná para defenderlo. Mala suerte. Porque el Elspeth vence la muerte nos impide jugar los hechizos. Nos hace pagar 2 más por ellos. Vale, pues... Es muy probable que tenga un counter. Es que si tiene un counter, posiblemente perdamos. Vamos a jugar el lado de destino a ver si entra o no entra. Y el siguiente turno podemos hacer... Podemos hacer Clarín más Fuego Dragón Abrasador para matar este arconte y los tokens que tenga. Pero necesitamos que no tenga otro counter en mano. Si tiene otro counter en mano, estaremos en serios problemas. Vale, vamos a rezar, ¿vale? Rezad un poquito, por favor. Rezad conmigo. Tenía otro counter. Siguiente opción, Caballero del Amanecer. Teferi, ¿vale? Nos devuelve el Gideon. Ah, solamente para robar carta. Ahí jugar el encantamiento, claro, y poner un token 2-2. Cierto, cierto. Voy a matar el arconte. Esto le deja un 3-3, pero nosotros tenemos un clarín. Y podemos atacar y matar el Teferi, ¿vale? Podemos hacer clarín, matar sus bichos. Y al Teferi. Ojo, con esto pone tokens. Ahora tiene justo el castillo. Un segundo Teferi. Vamos a ver que sube la mano. Nos subirá el Caballero del Amanecer, supongo. No. Parece que nos quiere matar el Caballero del Amanecer. Vale. Si él no tiene ningún counter, tenemos una pequeña posibilidad. Ah, nos mata el Gideon atacando. Vale, vale. No he dicho nada. Aún así, tenemos posibilidades, claro. Venga, va. Vamos a probar suerte con esto. Vale, bien. A ver si... tenemos opciones. Podemos hacer formación inquebrantada. No, o sea, más clarín. Sería un poco loco, ¿no? Hay que matar a este Teferi.
Venga, un 2-1 de vínculo vital estaría bien. No. Nos sirve para matar igualmente a... al Teferi. Vamos a matar a ese Teferi. Si nos deja. Ay, vale, pone token, cierto. No me acordaba del token. Vale, si no tiene counter... Lo que pasa es que nos quedan 7 vidas. Nos quedan 7 vidas, pega de 5. Si no tiene counter y metemos esta visitación divina... Venga, va, ¿por qué no? Venga. Vale. Bien. Vamos a ver si aguantamos vivos este turno. Puede subir con estos encantamientos, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Sí, sí, claro que sube encantamientos. Sube encantamientos, artefactos o criaturas. Es posible que nos suba esto a la mano, simplemente. Ah, no, si no tiene tres contadores, no he dicho nada. Solo ten... Vale. Nos pone un 4-4. Vuela. Entiendo que con la habilidad de prisa... No, no la mantiene. Se convierte en un 4-4. Vuela vigilancia sin más. Vale, tenemos rasgar el cielo. Tenemos formación inquebrantable. Ojo, tenemos oportunidad para la gloria. ¿Nos la jugamos con la oportunidad para la gloria? No, no es una, no es una buena idea. Va a poner un token 1-1 al final del turno, por cierto. Si no tiene counter, creo que le podríamos llegar a ganar, ¿eh? Con los ángeles. No voy a atacar. Vamos a jugar Nacimiento de Melendi a ver si entra. Vale. Podemos hacer el siguiente turno. Formación inquebrantable y Clarín Ensordecedor o Rasgar el Cielo. Y además tenemos oportunidad para la gloria. Finalizamos turno. Vale, o sea que la combinación de Alegría de los Forajidos con Visitación Divina te hace perder. No, hemos perdido por eso, en serio. Hemos perdido por eso. Ah, mal jugado. Tendré que haber tirado la ira. No sé por qué no se me ha ocurrido que él podía tener cualquier mínimo removal, por pequeño que sea, y matarnos la criatura. Qué tontería. Qué pena, porque habríamos visto un poco la mejor parte de la partida. Ay, Dios. Habría sido lo mejor. Bueno, qué rabia, qué pena. Yo creo que sí. Ahora, claro, visto... Pero claro, es que vista posterior todo siempre es más fácil. Si hubiésemos tirado la ira, hubiésemos matado todos los bichos, nos asegurábamos no morir nosotros al siguiente turno, ¿no? Eso habría sido un plus, ¿no? Lo que pasa es que me ha cegado la idea de siguiente turno ganar, porque ganábamos, hacíamos Time Walk, hacíamos formación inquebrantable, podíamos tirar incluso la ira, podíamos barrer la mesa, que nuestros bichos quedasen vivos y tener dos ataques y matarle de esa manera. Me ha cegado esa posibilidad. Pero bueno, aún así no está mal. El mazo me gusta mucho, me parece que es un buen mazo, creo que es un mazo con potencial. Creo que habría que refinarlo, hay ciertas cosas que chirrían, lleva demasiado removal, no lleva nada de manipulación de biblioteca y ¿qué más? Fundamentalmente eso, ¿no? Y un par de copias de cartas que he dicho que habría que retocar. Os voy a dejar debajo del vídeo el mazo en la descripción y creo que es un mazo que merece la pena intentarlo, que merece la pena pulirlo, trabajarlo y currárselo un poquitito. Un mazo muy interesante, sin duda. Me ha gustado mucho. Así que nada. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!